tengo que decirte que esa huevona viene por él, lo siento y lo veo, y lo escuché y lo noté. Oye, porque bueno, igual, cuando yo es que ayer yo pensé que era un juego. No. Ayer yo pensé que era por huella. ¿En serio, huella? Pero después, yo sentí hoy día, con la tarde, cuando yo quise hablar con la Gala, ella se fue a sentar ahí, yo sentí que no. Dijo, a mí, yo no veo eso, me dijo. Pero eso no es así, ¿cachai? Ella llegó, huevió, se rió y bla, bla, bla. Pero no ha pasado nada. Tú tienes que seguir igual que siempre y si te gusta, realmente, más que siempre, porque ahora hay una metida aquí adentro. Sí, tú. Una no estaba ayer. ¿Y tú no eres intensa? O sea, intento demostrar que no, pues, pero sí soy intensa. Pero por mí era lo que me pasó en mi vida anterior, ¿cachai? No, como que he preferido siempre estar como ni ahí, pero por dentro obviamente me está matando la weá. No, sé cómo tú eres. Yo, con todo lo que he vivido, fuera tú, yo ni cagando más territorio le marco. Hoy día tú todavía tenías el control. Porque tú todavía eres tú en la vida de él. Sí. Eres la misma persona que ayer. No porque haya llegado una huevona a moverle la rap. Va a ser, ah, y si es así, y tú seguís tan ahí, entonces te hace un gran favor, huevona, de sacarte del lado. Absolutamente. Y cuando llegue ese minuto, ahí tú puedes decidir, ah, ándate a la chaqueta, tanta hueá, y podría agarrarte cualquier huevona aquí, allá la hueá que queráis. No ahí, adelanto, si me estoy adelantando demasiado. No, porque bueno. Ya lo di por perdido. Huevona, eso es lo ideal para ella. Sí. Lo ideal, oye. Y él va a decir, bueno, en realidad, Fran nunca tuvo un interés real en mí porque apenas vio que alguien tuvo un interés en mí, ella en vez de luchar por mí y en vez de quedarse conmigo cuando yo no había hecho nada, prefirió alejarse. Mm. Y cualquiera le diría, sí, pues. Es que ahí tenés toda la razón, pero lo que tú hiciste no fue lo que tú querías hacer. Bueno, lucha por lo que tú quieres. A lo mejor no va a ser lo que tú vas a querer en un mes, dos meses más o a fin de año, pero es lo que tú quieres ahora, ¿no? Entonces, tú te comportas como si eso fuera tan importante como para ti es. Sí. Lo voy a hacer a mí, gracias, ¿sí?, por tus consejos. Sí, tenés que hacerlo, sí, tenés que hacerlo. Te amo. Soy tonta. Y ahora, él es tu objetivo y es lo que tú querías. ¿Cómo se te ocurre que tú misma te vas a sacar del lado? Sí. No, bueno, anda para adentro, bueno, sí, abrazala. ¿Voy a lavarme los dientes? Anda. Yo voy a hablar, porque huele a cigarro y el huele carga el olor a pucho.